¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? En el principio todo estaba vacío, pero el vacío se plegó sobre sí mismo y existió. Y se puso por nombre Elohim, que quiere decir el autogenerado. Elohim se lamentaba por haber venido a la existencia y observó que entre lamento y lamento se producían silencios, y a esos silencios los llamó tiempo. Y para que el tiempo tuviese algo sobre lo que reinar, extrajo de su propia sustancia un eón de luz al que llamó cielo y un eón de barro al que llamó tierra. Y como había agotado entera su sustancia, Elohim ya no existió. El cielo engendró a Adoneo, que engendró a los hombres, todos al mismo tiempo. Reinaba sobre ellos un ángel llamado Jobel, que significa aflicción. Jobel engendró a Yaldabaoth, que engendró las comunidades autónomas. Y puesto que la boca tiene 17 dientes más N, engendró las autonomías en número de 17 más Ñ. Pero viendo que los hombres no podían gobernarse a sí mismos, dijo Yaldabaoth, que vengan a la existencia 17 dioses para reinar sobre ellos. Existe el Peñón de Gibraltar. Y muchos accidentes geográficos españoles se han formado de una manera similar. ¿Pero entonces Peñón viene de piño? No seas vulgar, Jaime. ¿Y por qué se besaban los dioses? Entre los dioses, el morreo es una forma de comunicarse verdades esotéricas, contarse sueños. Pero...